In one hospital in Barcelona, patients recovering from COVID-19 are relearning basic motor skills. There's still so much we don't know about the novel coronavirus. Experts are confident that it primarily attacks the lungs. But more and more scientists are finding other lingering effects, even in the brain. This is what physical therapy looks like at Vall de Hebron Hospital, where doctors say recovery can take months. Estas neurológicas, respiratorias, motoras y las psicológicas también que hay que incluirlas, ¿no? Mucho paciente con miedo, con ansiedad, con trastornos de postraumático, post-UCI, ¿no? While many patients here spent weeks in the ICU, they developed blood clots in their lungs that led to strokes. So medical professionals are monitoring all possible complications from the moment patients arrive at the hospital to the time they are discharged. Y en pacientes que salían de la UCI caminando y ya está, y no le hacíamos nada más. Y pacientes que veíamos, ostras, pues que no mueve un brazo, que no mueve la pierna, que no puede caminar, que no puede hablar, que tiene deterioro cognitivo. 62-year-old Daniel Cady, for example, spent 21 days in the ICU in an induced coma. He had several strokes. Tuve toda la parte izquierda, brazo, pierna, sin poderla mover, pero ni mover ni tan siquiera un milímetro. Y luego también he tenido en la pierna, pues varias afecciones. After receiving post-COVID rehabilitation at the hospital, now he's able to walk and talk again. No anhelo nada más que un día más de vida. Estoy feliz con lo que tengo, no envidio a nadie, y por lo tanto me he sentido muy contento. Many COVID patients here also suffered from inflammation in the brain. Que no les permite pensar, que están lentos, que no se acuerdan de las cosas, que tienen falta de memoria. Entonces todo esto, desde el momento del ingreso, lo hemos ido controlando hasta el alta. Ramon Feit, a 67-year-old COVID survivor, is currently in rehab. After spending 15 days sedated and intubated, he was told there would be little hope. La segunda semana de marzo, que empezamos a recibir muchos pacientes en urgencias, estábamos todo el hospital volcado, que tuvimos que ingresar, casi hubo un día que ingresábamos a paciente por hora en la UCI, o sea. El 13 o 14 días, por lo que sea, por lo que me inyectaron o lo que fuera, entonces, pues bueno, resurgí un poquito, ¿no? La verdad es que estoy muy contento porque, a ver, de una inicialmente previsión, según me comentó la doctora, de que podía ser hasta un año. Bueno, soy una persona positiva, pues esto ya me llena y con esto pues estoy satisfecho, ¿no? Lo más positivo, pues que vemos que se recupera, ¿no? Que vemos que todas estas secuelas evolucionan favorablemente, que la gente está contenta y hemos podido atender, al final ha salido, hemos podido actuar de una manera correcta y creemos que hemos podido atender a todos los pacientes que lo han necesitado de la mejor manera que hemos podido y que hemos sabido y que hemos dado todo lo que hemos podido ofrecer a los pacientes. Despite the difficulties in dealing with the pandemic, Dr. Sanchez says as patients get better, medical staff get a boost. In Spain, health officials have flattened the curve, allowing medical experts to focus on the rehabilitation of its survivors. Meanwhile, in the United States, cases continue to climb and ICU beds are filling up.